no se rende. La sanidad se defiende. La sanidad no se rende. La sanidad se defiende. La sanidad no se rende. Y está demostrado de lo que nos hace. Los jubilados están haciendo la puñeta, lo sabemos. Y además cuentan mucho dinero todos los meses. Que sí, cada vez más. Y ahora van a empezar con el euro, maldito. Exactamente. Y no suben las pensiones. Ya lo dice, como ese euro, aquí los vamos y a pagar. Nos suben el IVA y nos suben, nos bajan el sueldo a todos también. A los jubilados. Ayer vi en televisión que mucha gente mayor ya no va por medicina por no pagar. Se está quedando sin medicamentos. Es que un euro no es poco para según qué economías, ¿eh? Es así, pero ya le digo, si hubiera decidido mañana salía lo mismo. Pues sí. En fin, esperemos que estas protestas sirvan para algo, porque yo estoy protestando con toda mi alma y veo que ustedes también. Igual, si yo no hubiera venido. También. Que es solo utilice solo carriles, todos los carriles de él ocuparon toda Sellana. Eso toda la calle yo como enfermero de Urgencias Vallecas lo único que voy a hacer es cantar para todos. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba todos a luchar! ¡Que se metan por el culo! ¡Que se metan por el culo! ¡La reforma sanidad! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba todos a luchar! ¡Que se metan por el culo! ¡Que se metan por el culo! ¡La reforma sanidad! ¡Gracias a todos, paño! De muñecos que ponen policías decentes para ciudadanos con derechos y los políticos corruptos así me están dejando. Esas son las dos pancartas que están llevando. Es que también hay un Zeppelin del sub que pone por nuestros derechos. El motivo principal es porque estamos hartos de que nos manipulen a la policía en todos los ámbitos políticos, sea quien sea el que está en el gobierno, siempre resultamos perjudicados, y tanto por los recortes como por la manipulación que sufrimos y porque estamos cansados de llevar palos de todos lados, por parte de los políticos. Está la manifestación en marcha. De quedar mal delante de la ciudadanía, que al fin y al cabo estamos sufriendo lo mismo que están sufriendo ellos, sufrimos los mismos recortes y tenemos las mismas familias y los mismos problemas, exactamente iguales. Me gustaría que no se viera, que no se nos viera la policía como el enemigo, porque al fin y al cabo tenemos los mismos problemas, exactamente igual, y la misma familia en paro, y amigos, hermanos, padres, hijos, que tienen exactamente los mismos problemas que el resto, pero
lo que la ciudadanía tiene que comprender es que tenemos que realizar nuestro trabajo y que para mantener la seguridad de la vía pública, de las demás personas, pues muchas veces hay situaciones que no se pueden consentir. En la policía hace unos años que fuimos avanzando en derechos, pero desde hace un tiempo hacia aquí estamos retrocediendo y mucho. Hay exigencias a los compañeros de que hagan un determinado número de identificaciones, y eso es ilegal, y además es un grave riesgo. Hemos pedido dichas órdenes por escrito que nunca lo hacen. Están poniendo en riesgo a los compañeros que así actúan y vulnerando los derechos civiles de los ciudadanos, porque el Tribunal Supremo estableció dos requisitos fundamentales para hacer una identificación. Primero, que la persona identificada resulte sospechosa de haber cometido un delito, y segundo, o de que pueda cometerlo. No se pueden dar órdenes a los policías para que hagan 10, 15 o 25 identificaciones porque va en contra de esa sentencia del Tribunal Supremo. Y porque nadie puede decirle a un policía cuántos tiene que resultar sospechosos, 10, 15 o 50 personas en cada turno de trabajo. Estamos live, vamos a empezar la sesión de tu basura al banco. Cogemos bolsas, que no pesen mucho. Esta la podemos llevar. Y nos vamos a llevarla al banco. Espera, a ver. Esta está guay. Aquí nos vamos con nuestras basuras al banco, chicas. Aquí vamos con las basuras. Yo quería proponer algo Corte Inglés, pero me han dicho que no es un banco, entonces no me dejan. Entonces vamos a buscar una sucursal para dejar cada cosa en su sitio. Hay huelga de basura. Lleva tu basura al banco. Perdón. Tu basura al banco, es la campaña. Tu basura al banco. ¿Dónde tiene que estar? Reciclaje de políticos y de banqueros. Reciclaje. Advierto, si no hay una respuesta favorable, no voy a abandonar la sucursal. Entraría una huelga de hambre de forma inmediata. Advierto a la autoridad local, al ayuntamiento, a los medios de comunicación, a los vecinos de Pinto, a la asamblea del 15M y a la plataforma de afectados por la hipoteca. Si no hay atención positiva a mi petición de suspender el pago provisional de mi préstamo hipotecario, no voy a abandonar la sucursal del BBV. Es un criminal, es un estafador que me ha estafado y me ha chupado la sangre durante 7 años. No voy a abandonar y voy a entrar en una huelga de hambre. Advierto con esa advertencia, que quede claro a todos los medios de comunicación, a la autoridad local, a la administración pública y a los ciudadanos. Y esa no es mi batalla personal, es la batalla de la razón, de la justicia, de la dignidad ciudadana, y para destruir un sistema dañino, dañado, y para construir un sistema sólido, justo y transparente y limpio, que rescata familias y que no esté al servicio del poder económico, que no esté a los servicios del interés de la banca. La banca ha sido una mafia, es una mafia. Y termino. Bien. Vamos a ver, mojame. Las malas prácticas, primero, cuando un banco quiere constituir un préstamo hipotecario, debe facilitar una oferta vinculante al deudor, lo que es la parte prestaria, lo que es la familia. El banco lo ha saltado conmigo y con miles de familias españolas, que la banca no se suele aplicar la ley en facilitar oferta vinculante a las familias de forma antelación
para que se enteren de las cláusulas que vienen en el préstamo hipotecario. Ya eso es una violación del derecho del consumidor. Punto dos, el BBV permite el lujo de introducir en el préstamo hipotecario una cláusula suelo que solamente beneficia y alimenta los intereses del banco. Y a mí como deudor, como parte prestaria, me tritura, me humilla, me chupa la sangre. Cuando bajaba la Euribor, no bajaba. Se mantiene, se congela la cuota hipotecaria, la cuota inicial que empecé a pagar con 816. Jamás he pagado debajo de 816 habiendo una bajada del Euribor. Eso es lo que significa una cláusula suelo. Te marcan un suelo para ir de ahí no bajas. Te marcan una condena, te meten una cadena perpetua, de esa cadena perpetua no bajas, no sales. Eso es un crimen financiero, eso es un terrorismo financiero que está sometiendo, que estamos sufriendo todos como trabajadores, como familias, como deudores en este país. Eso es, se llama cláusula suelo. Ese es el trabajo limpio del BBV. Ese es el trabajo limpio del BBV. Vamos a ver qué pasa. No me dejan entregar la documentación, que acabo de venir al banco y pues no me dejan. Dice que las entregue por debajo de un... protestando. Porque voy a picar, voy a morir. Es decir, que directamente han dicho que no puedes entrar. Que no puedo entrar. Quiero que venga el día lunes, pero sola. No quiere con gente, que venga sola. Yo estoy viniendo a dejarle simplemente las firmas y la solicitud y nada más. ¿Y qué vais a hacer entonces? ¿Qué voy a hacer? Pues no sé qué voy a hacer. Aquí esperar aquí. Te informamos que a Mohamed han dicho lo mismo, que no puede entrar. Ni él. Ni el abogado ya. El abogado se ha tenido que ir y han dicho que le traigan los papeles en la calle y le había dicho que no, que dentro, y han dicho que entonces se ha roto la negociación. Y tanto no, tampoco entra Mohamed. ¿Y anda Mohamed ahora? En la puerta también, todos. Hasta que... Y Mohamed no ha entrado, le han dicho que... Y a ver, eso, pues yo vengo aquí a dejar la documentación y nada. Es la migración más o menos que era, explica un poquito. Para pedir la condonación de la deuda, que me dejan con 104.000 euros de deuda y el alquiler social. Vengo, le presento la documentación y no me quiero recoger, no me quiero recibir. Porque claro, obviamente hay gente que ha llamado ya diciendo que nosotros venimos. Eso está bien, ¿eh? Eso fue la policía. A mí no sé si me lo has dicho tú, que la seguridad de BBVA interna, ¿no? Al Prosegur, ¿no? No, han entrado la orden allí, el jefe de seguridad, de que cierren acá. Sí, así es la llega. Son solamente dos bancos aquí. Pero sí, cuando hemos venido acá han estado vendiendo. Y han estado entrando la gente. Han estado entrando. Bueno, el éxito para la información es que haya cerrado la sucursal. Hay que pensar en eso. Hemos dicho que no se atiende tampoco. La gente viene y que no se atiende. Un señor ha venido que tenía urgente de ingresar dinero. Le hemos dicho que esta oficina estafa y engaña y echa a la gente de su casa. Por donde WhatsApp. Para que gente... Por tanto, los dos BBVA cerrados, tanto el de Paseo de Besoria como el de la calle. Sí, los dos BBVA afectados están cerrados y no atienden a nadie. Es decir, que la gente que quiere al BBVA se tiene que ir. Es muy fácil, venimos. Deberían informar y poner aquí un cartel: se cierra por tal motivo. ¿Vale? No, hombre, es que lo voy a poner ahora. Ahí, muy bien. Seguimos aquí avanzando. Vamos a comprobarlo. Pues sí, va a haber 10 coches de la Guardia Civil. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve patrullas de la Guardia Civil y una de la policía local. Esto es el gasto público que hay aquí, que se realiza. 9 coches.
9 coches de la patrulla de la Guardia Civil aquí ahora mismo en Pinto. Más policía municipal de Pinto, es decir. Ahora mismo el dinero público está a merced bajo las órdenes del Banco Bilbao Vizcaya, entidad privada. Eso es importante que se sepa, que está toda la Guardia Civil de Pinto ahora mismo aquí. Pero mira qué guapo queda el banco, ¿eh? Chuchu, la basura a su sitio. Chuchu. Dentro todavía hay tensión, parece que se están firmando un papel. Bueno, ¿ha llegado algo? Ha llegado, no sé si se va a firmar algo o qué, pero es que desde aquí no puedo ver. Una especie de recopilación de todo lo que ha pasado desde 6 meses atrás hasta la fecha de hoy. Son una familia con dos hijos menores, uno de ellos de 2 años y aproximadamente el otro de 7. Entonces ellos solicitaron la cena en pago, puesto que empezaron a quedarse en paro y habiendo antes de llegar el primer impago, quisieron negociar la cena en pago. Y parece ser que daban largas y largas y largas. Este, en mes de junio estuvimos por primera vez para presionar un poquito qué es lo que estaba pasando allí. Para ver si podían dar respuesta. Al no dar respuesta ya nos esperamos hasta septiembre. En septiembre volvimos otra vez y parece ser que se la denegaron. Y hoy hemos estado aquí intentando renegociar el hacen pago. ¿Qué ha pasado? Que la persona responsable no quiere firmar los papeles de la hacen en pago porque dice que es una vivienda de protección oficial especial. Con lo cual no tiene sentido, porque se supone que la vivienda de protección oficial especial son para personas que son más vulnerables, son personas más necesitadas, puesto que tienen que cumplir unos requisitos muy extremos para poder acceder a esa vivienda. Con lo cual no tiene sentido que no se le pueda conceder una dación en pago a una persona que tiene una vivienda de protección oficial especial, pero sí a una persona que no tiene una vivienda de protección especial. No tiene sentido. La dación en pago se tiene que conceder sí o sí. De todas maneras, ella es la única pega que le están poniendo es que al ser de protección oficial especial sí se puede catalogar para que ellos luego puedan venderla al precio libre, de libre mercado. Ahí está la trampa, ¿no? Bueno, en principio la familia acepta y se ha hablado con Adicta. Adicta sí que cambiaría el módulo de la vivienda de Badía para que se pueda vender a un precio más alto. Pero, no obstante, ellos aún así no quieren firmar la acción en pago. Y es lo que estamos aquí intentando, que ellos firmen un papel diciendo que aunque la Habitacha consiente el cambio de módulo, ellos accederían a la adhesión en pago. Ese es el papel que queremos que nos firmen, que no le compromete a nada si no es lo que ellos quieren. Entonces, aquí estamos por eso. Y ahora les han dado un papel que es un paripé en el cual sobre las 9 de la noche les decían que los citaban el lunes en Barcaja de Manresa, me parece. Mataró. En Bankia de Mataró. Con lo cual, esto no se les compromete a nada, no nos íbamos a ir de aquí sin un papel firmado. Lo hemos decidido entre todos, así ha sido, y aquí permanecemos hasta que haya un compromiso de que si ellos pongan los peros que pongan, si se cumplen, pues que se conceda la dación en pago y con posibilidad de alquiler social a gente. Y eso es lo que estamos haciendo. ¡Sí se puede! 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 ¡Lo hemos conseguido, compañero! ¡Lo hemos conseguido! ¡De Banking Firming! ¡De Banking Firming! ¡Unida! ¡La paz será vencida! ¡La paz! ¡Unida! ¡La paz será vencida! ¿Qué es lo que pone en el papel?
En el papel pone que ellos... No, no te lo quitan los mosses ahora, señor. Que, conforme que la dación en pago estaban conformes, que se va a realizar cuando yo ya entregue los papeles que me están pidiendo y ya está.